somos esto. Jaguarte es una locura, es un empuje increíble. Trajimos 45 personas a más de 1000 kilómetros. Y es esto, es alegría constante cuando ganamos, cuando perdemos. Nosotros donde vamos, vamos a divertirnos. Somos una familia, fíjate cómo estamos, volei, fútbol, todos juntos, nos apoyamos entre todos, nos cruzamos. El último chico que entró era de fútbol, entró 5 minutos, metió todos los últimos puntos. ¿El de la camiseta central? El de la camiseta central, o sea, y eso es lo que tiene todo esto y es por lo que peleamos y trabajamos constantemente. Y realmente lo vale porque tenemos una felicidad que no nos entra en el cuerpo. Yo cumplí años ayer, la primera vez que tengo un cumpleaños tan loco, de viaje, con montones de amigos, sorpresas, venir acá, pasarla bien, hacer las cosas bien, porque la verdad que tenemos podios en todas las disciplinas, en natación, en vóley, en fútbol, en básquet, así que nada. Nada más que agradecimiento y orgullo de toda mi gente. Bueno, ya se no lo puedo creer. Mucha emoción. ¿Lo más parecido a un viaje egresado lo que tiene? Mejor, mejor, mucho más. Bueno, porque venimos de grandes con la cabeza para disfrutar un montón de otras cosas, para valorar otras cosas. Se dieron cosas increíbles como experiencias, como en la parte personal, grupal, como organización misma. Nosotros realmente nos tomamos muy en serio nuestra organización. De hecho, estamos a punto de constituirnos como una asociación civil dentro de Pontro. Estamos trabajando en eso justamente para que se nos abran más puertas para poder seguir haciendo este tipo de viajes. Una banda en vivo. No sé, cabe destacar que vinimos hasta acá con un colectivo propio y ningún compañero tuvo que poner un solo peso, por ejemplo. Fue autogestión pura. Todo autogestión. Hicimos montones de actividades durante el año y trajimos 45 personas hasta Madrid sin gastar un peso del bolsillo de ningún compa porque justamente muchos no tienen esa posibilidad. Así que ya antes de venir, eso ya era la cosa más grande que habíamos logrado, más allá de cualquier triunfo que podamos tener, porque es eso, es generar un espacio para la gente que no lo tiene, sea por discriminación, sea por cuestiones económicas, y eso es algo que no se consigue fácil y no tampoco en cualquier lugar.